Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video te muestro cómo convertir un documento PDF en un archivo EPUB, que es un formato digital usado para el ebook digital. Usando un servicio gratuito llamado Foxy Utils. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.foxyutils.com. L'URL del servizio lo vas a encontrar en la descrizione del video. Esta è la ventana iniziale del servizio. Il servizio ti permette di fare molte operazioni che con il tempo vamos a ver. Voy a hacer otro video tutorial sobre questo servizio. En questo video, come ti ho detto prima, quiero mostrarte come convertir un archivo PDF in un archivo EPUB. Entonces, vamos a elegir l'operazione. Aquí está PDF to EPUB. Entonces haces clic aquí en Get Started. Ok, se abre esta ventana. Desde esta ventana vas a elegir el archivo, los archivos que quieres convertir. Puedes buscarlo o desde tu computer. Entonces haces clic en este botón desde Dropbox. Entonces haces clic aquí o desde Google Drive. Entonces haces clic aquí. Yo lo tengo en mi computer, entonces hago clic en el botón Browser. Ahora busca en tu computer los files que quieres convertir. Yo lo tengo en la carpeta ejemplo. Ok. Si quieres poner más files en un mismo tiempo, entonces prensa el botón CTRL del teclado y luego con el botón izquierdo del mouse vas a seleccionar los files que quieres convertir. Una vez hecho, haces clic en el botón Abrir. Ahora espera que los files se carguen en el servicio. Ok, si quieres puedes eliminar los documentos haciendo clic en esto icono. Para remover todos los files, entonces haces clic en el botón Remove All File. Una vez listo, haces clic en el botón PDF to EPUB. Y ahora tienes que esperar que el servicio termine el proceso. Una vez terminado, si quieres descargar lo archivo convertido, entonces haces clic en el botón Download en correspondencia de cada archivo. Si quieres descargar en lo mismo tiempo todo lo archivo, entonces haces clic en el botón Here. El servicio te va a crear un archivo comprimido con todo lo archivo. Ahora busca una posición en tu computador donde quieres descargar. Una vez que la has elegido, haces clic en guardar. Ahora tienes que esperar que la descarga termine. Una vez terminado, vamos a descomprimir el file comprimido. Si no tienes un programa para hacer esto, yo te aconsejo de usar un programa gratuito llamado 7-Zip, que yo uso mucho y te puedo garantir que es muy, muy bueno. Entonces vamos a proceder. Extract aquí y aquí están los files convertidos EPUB, ejemplo 1 EPUB. Como puedes ver, muy muy simple. Espero que este video te pueda servir. Si tienes problemas o dudas, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día o una buena noche. Ciao!